El pasado 17 y 18 de octubre se llevó a cabo la Expotacu en los salones Candiles 3 y 4 en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Desde la entrada, mientras los asistentes hacían fila, el equipo del Expotacu los recibía con dinámicas y regalos por parte de la organización y de los amigos de Panini Manga México. Minutos después abrían las puertas del salón, donde ya los expositores esperaban por tu visita. Peluches, figuras de colección, accesorios, playeras, chamarras y una infinidad de cosas curiosas por comprar y probar podías encontrar ahí. ¿Y qué decir de la comida? Había para todos los gustos a precios muy accesibles. No olvidemos los torneos de videojuegos por parte de Cyberweb @ y el torneo de cartas comandado por Silver Cats. Durante los dos días de la Expotacu en el escenario se tuvieron diferentes dinámicas para que el público participara y ganara algunos de los muchos premios que tenían para ti. Paco y César de Panini Manga México se hicieron presentes premiando a los otakus con excelentes regalos. Marian MG desbordaba su talento y belleza con su potente voz durante sus presentaciones, logrando una conexión con el público a través de su música. Pepe Vilchis nos mostraba que aparte de ser un buen actor de doblaje, también cuenta con un singular estilo al cantar. Las comunidades invitadas y talento local de Tabasco también se hicieron presente en esta Expotacu, demostrando que cada vez son más los fans del anime y los videojuegos. ¿Y qué decir de los concursos de karaoke y cosplay? Mucho talento para destacar en esta entrega. También contamos con la presencia de Lorena Velasco y Mauricio Sánchez del estudio Cian. Le dieron vida en esta ocasión a Nanami y nos mostraban sus diseños llenos de alegría y color. La escritora Ana Roman presentaba su libro La Vigilante, mientras nos contaba su historia y algo de su vida en Japón. En esta entrega, Expotacu invitó al proyecto Adóptame Tabasco, una organización sin fines de lucro que se dedica a rescatar animalitos callejeros, dándoles una nueva oportunidad de tener un hogar lleno de amor y cuidados. Cada vez que tú donabas a esta noble causa, recibías el agradecimiento acompañado de algún regalo sorpresa.
así que no dejemos de ayudar a quien más lo necesita. Todo esto no se podría llevar a cabo sin tu asistencia, porque el principal invitado eres tú. Gracias por estar ahí y te esperamos en marzo en una próxima Spotaku.